Capítulo 1. Reencarnación. ¿Qué hace que una leyenda sea una leyenda? Una sonrisa apareció en los labios de Naruto cuando finalmente Kaguya fue derrotada. Sellado tan firmemente que escapar era imposible. Habían ganado. Pero a un precio. Naruto, maldita sea, quédate con nosotros. Sakura, haz algo. Oh, mira, el té me mostró emoción por una vez. Honestamente, Naruto no había pensado que alguna vez volvería a ver a Sasuke mostrar alguna emoción externa. Es agradable, en cierto modo, ver que todavía le importaba. Aunque es un poco tarde. La mano de Sakura brillaba de color verde mientras el sudor le corría por la frente. No lo sé. Ninguna de mis técnicas responde. El ataque final de Kaguya, todo su odio y rabia condensados en un golpe devastador, había golpeado a Naruto de lleno en el pecho. Su última venganza. La ira de una diosa. Un hombre normal primero debe tener un sueño. Naruto. Vas a vivir. No sé cómo, pero pasará algo. ¿Me escuchas? Vas a vivir. Te lo ordeno. Lo siento, Kurama, pero creo que eso es todo para mí. Gruñó Kurama. Un sonido enojado que no pudo ocultar la preocupación en su voz. No me vas a dejar. Me niego a dejar que me dejes. Siempre tan exigente, Naruto sonrió internamente. ¿Qué le pasa a Naruto? Su querido sensei. Kakashi sensei. Naruto podía escuchar la desesperación en su voz, y podía sentir la agonía por la que Kakashi sensei debía estar pasando. Kakashi iba a perder a uno de sus seres queridos de nuevo. Así es. Si mueres, ese mocoso probablemente se hundirá en una depresión y estará angustiado y nervioso durante la próxima década. Así que es mejor que no mueras. Al tomar medidas para lograr ese sueño, un hombre se convierte en un héroe. Sakura miró desesperada a Kakashi. Nada. No hay nada malo con Naruto que pueda detectar. Degeneración celular, falla orgánica, necrosis, psicosis, hemorragia, colapso psicológico, no hay nada que pueda encontrar. Naruto está sano, tanto física como mentalmente. Debería estar bien. Pero se está muriendo. Se está muriendo. No tiene permitido morir, y de repente, Kakashi estaba en la cara de Naruto. Era tan extraño ver los dos ojos grises de Kakashi llenos de preocupación. Naruto. ¿Puedes oírme? ¿Puedes responder? Naruto intentó abrir la boca. Intentó hacer algo, cualquier cosa. Pero nada funcionó. Naruto, te lo digo, no puedo curarte si no hay nada que curar. Naruto podía sentir el chakra de Kurama recorriendo su sistema, buscando cualquier herida, cualquier cosa que pudiera ser reparada, y no encontrando nada. Cuando un héroe alcanza la grandeza y se da a conocer en todo el mundo, se convierte en una leyenda. Alguien escrito en la eternidad. Alguien que ha sangrado para alcanzar la grandeza. No de nuevo, no de nuevo, no de nuevo. Kakashi estaba loco ahora. Se apartó de Naruto, las manos volaron para agarrar su cabeza, los ojos se cerraron con fuerza. Piensa, tu fracaso, piensa. Kakashi sensei. Sakura extendió la mano y tocó el hombro de Kakashi. Él la ignoró, con los ojos aún cerrados mientras trataba de pensar en alguna forma, alguna técnica para salvar a Naruto. HN. Supongo que una vez Dobe, siempre un Dobe. El aguijón de Sasuke una vez pudo haber enfurecido a Naruto, lo que obligó a Naruto a superar sus límites para golpear el Teme una vez más. Pero ahora, Naruto no podía hacer nada. No te preocupes, Kurama. Hemos ganado. Eso es todo lo que me importa. Pero eso no es lo que me importa. Sé. Lo siento. Su fuerza vital casi se ha ido ahora, Sakura se había rendido, sus manos revoloteando impotentes a su lado. No puedo hacer nada. Dobe, si mueres ahora, entonces me convertiré en Hokage. Eso fue suficiente para darle a Naruto el poder de abrir la boca. Teme. Naruto Uzumaki fue un héroe. Naruto Uzumaki era una leyenda. No había ninguna duda en la mente de nadie de que las naciones elementales jamás olvidarían el nombre Naruto Uzumaki. Los tres estuvieron sobre él en un instante. Naruto. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? Naruto sonrió. No le quedaba mucho tiempo. Tampoco tenía ninguna esperanza de ser salvo. El golpe de Kaguya fue todopoderoso y todopoderoso. El ataque casi se sintió alienígena, en cierto modo. Naruto sabía que no sobreviviría. No voy a lograrlo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sakura. Naruto, no nos dejes. Konoha te necesita, nosotros te necesitamos. No seas como Rin, no seas como Obito, no seas como Minato Naruto, por favor, vive solo en vivo. Las manos de Kakashi se movieron locamente, como si tratara de sellar las manos, pero sin saber a qué mano sellar formulario para salvar a Naruto.
HN. Si mueres ahora, seré el ganador unilateral de nuestra rivalidad. Sasuke agarró la mano de Naruto, apretándola con fuerza. Morir ahora es lo mismo que rendirse. ¿Vas a rendirte? Naruto trató de reír, pero solo pudo lograr una risa débil en su lugar. Arriba, a ti ahora. Protege Konoha. Sasuke dudó solo un momento antes de asentir. Lo haré, lo prometo. Naruto sonrió, sus ojos azules brillantes y aceptando su destino. Los quiero, muchachos. Y sus ojos se cerraron y su corazón inexplicable e inexplicablemente se detuvo y no escuchó a Sakura finalmente sollozar y Sasuke cerró los ojos de dolor y Kakashi hizo un ruido inhumano lleno de sufrimiento y angustia. ¿Y algo gracioso sobre las leyendas? ¿Algo curioso, peculiar y milagroso? Naruto. Oye. ¿Estás muerto? Humanos insignificantes. Vidas tan frágiles. Obligándome a usar ese jutsu para salvarte. Leyendas nunca mueren. XXX. La luna brillaba intensamente en el cielo. Su carro estaba en piloto automático, moviéndose rápidamente por el cielo y proporcionándole suficiente luz para rastrear a su presa. Un perro del infierno. 38 metros. Actualmente debajo de un árbol, Artemis colocó una flecha, un movimiento practicado que ha realizado innumerables veces a lo largo de los siglos. Ella estaba sola esa noche. Sus cazadores estaban de regreso en el campamento, preparando la cena. Ella los había dejado atrás. La diosa de la casa disfrutaba de una cacería en solitario de vez en cuando. Solo ella y su presa. Los ojos de Artemis escanearon el bosque y calcularon todos los ángulos en una fracción de segundo. Luego dejó volar la flecha plateada, pero no en la dirección del perro del infierno. Observó con satisfacción cómo la flecha atravesaba el bosque y rebotaba en los árboles hasta que entraba en el perro del infierno con un sonido repugnante. Se derrumbó, aullando a la luna en el cielo, antes de desintegrarse en polvo y regresar al pozo. Las flechas mágicas fueron bastante divertidas de usar. Sin hacer un solo sonido con los pies, se acercó tranquilamente al montón de polvo y un diente de perro del infierno. El botín de guerra. No tenía mucho uso para un diente de perro del infierno, pero puede encontrar uno. Si mataba algo, se negaba a dejar que se desperdiciara. Un diente de perro del infierno puede convertirse en una flecha, o venderse, o entregarse a algún espíritu de la naturaleza para que haga un collar. Luego, por primera vez en siglos, Artemisa hizo algo que la hizo literalmente jadear en estado de shock. Ella tropezó. Un pequeño jadeo dejó su pequeña forma e inmediatamente se quedó quieta, mirando hacia abajo a su cuerpo. Ella acababa de... tropezó. En un bosque bajo la luna... imposible. Un escalofrío le atravesó el cuerpo de repente, provocando un espasmo un poco y casi perdiendo el control de su forma mortal. La luz plateada comenzó a emitirse desde su lado izquierdo, cerca de su abdomen. El resplandor iluminó todo el bosque, ahuyentando a toda la vida salvaje. Artemis no estaba sufriendo. Ella conocía el dolor, y no era este. Era un sentimiento extraño, uno que realmente no tenía las palabras para describir. Era casi como si algo se desgarrara en su propia esencia. Y luego se acabó. La luz plateada se apagó y la sensación se desvaneció. Artemis escaneó su ser. No se hizo ningún daño. Luego dirigió su mirada hacia el suelo y se congeló. Allí, tendido inocentemente en el suelo del bosque, había un grupo de luz plateada con trozos de naranja y rojo entremezclados. Mientras miraba, la luz se fundió en un niño de unos 3 o 4 años. Artemis se inclinó con cautela y lo examinó. Su cabello era exactamente del mismo tono castaño rojizo que el de ella. Su tono de piel era exactamente el mismo que el de ella. Tenía marcas de bigotes en las mejillas. El chico abrió los ojos y Artemis se encontró con los mismos ojos gris plateado que ella misma veía cada vez que miraba su reflejo. ¿Quién es usted? Preguntó con asombro, extendiendo la mano para ahuecar la mejilla del chico. Se estremeció como un animal herido. Artemis rápidamente retiró la mano y lo observó fascinada desde la distancia. ¿Quién era, no, qué era él? El niño simplemente la miró con los ojos plateados antes de desmayarse. Artemis lo miró fijamente. Luego se miró a sí misma, tocando su estómago de donde había venido originalmente la luz plateada. No hay forma. Artemis puso su mano sobre la frente de la niña y envió un pulso de su poder divino. Ocurrió resonancia. Artemis retrocedió en estado de shock. Su boca se abrió, otra cosa que no ha sucedido en siglos. Aunque hay una muy, muy buena razón para ello. Su poder divino acababa de resonar con la divinidad dentro del niño.
La única forma de que esto suceda es si las dos divinidades son exactamente iguales, lo cual es posible en un solo escenario. Un padre y su hijo. Estaba. Era ella la madre de este niño. Artemis negó con la cabeza en negación, pero los hechos estaban claros. Él tenía su cabello. Tenía sus ojos. Tenía su poder divino. Él era su hijo. Pero, ¿cómo fue eso posible? Artemis se agarró el estómago. Había sentido que le arrancaban la esencia. Teóricamente, esa esencia podría convertirse en un niño, similar a cómo Atena puede tener hijos al combinar su esencia cerebral con la del padre. Artemis entrecerró los ojos. En la luz plateada, su esencia, había visto trozos de naranja y rojo. Ella no sabía qué era o de dónde venía, pero debió haber sido con lo que su esencia se había combinado para crear a este niño. Lo que significaba que, por mucho que odiara la idea, este niño era suyo. No sabía cómo, no sabía por qué, pero ahora es madre. Miró contemplativamente al niño que aún dormía en el suelo del bosque. ¿Qué debería hacer ahora? XXX. Yo, Kurama. ¿Qué has hecho? Por una vez, Naruto no estaba en la oscura y húmeda alcantarilla de su mente. En cambio, estaba en un bosque. Estaba oscuro y la luna brillaba intensamente. Ignoró el cambio de escenario. Había asuntos más importantes entre manos. Frente a él, Kurama estaba acurrucado en una bola apretada. Irse. Naruto negó con la cabeza. No hasta que me lo expliques. Pensé que había muerto. Estaba lista para ver a mamá, papá, Jiraiya, Neji, Jiji y todos los demás otra vez. Entonces, ¿por qué me desperté en un bosque con una niña mirándome? Jutsu salió mal. Kurama bostezó antes de acurrucarse aún más sobre sí mismo. Pretendía reencarnar a los dos en nuestros yoes más jóvenes. Naruto parpadeó. Así que, básicamente estabas intentando viajar en el tiempo. Pensé que podía. Estaba equivocado. Y... hecho un desastre. Kurama, ¿dónde diablos estamos? ¿Me creerías cuando digo que podríamos estar en una dimensión diferente? Aventuró Kurama. Oh querido Kami, ¿qué has hecho? Naruto se paseó. Te salvé la vida. Kurama lo fulminó con la mirada. Sé agradecido, mocoso. Sí, gracias, pero ¿cómo? ¿Y por qué mi cuerpo se siente diferente? Kurama se negó a mirar a Naruto a los ojos. Quería enviarnos al pasado y fusionar nuestras almas con nuestro pasado en el tránsito espacio-tiempo, el jutsu. Falló, supongo. Y en esta dimensión, no existimos, por lo que mi jutsu automáticamente trató de crear un nuevo cuerpo, ya que nuestras almas no pueden apoderarse del cuerpo de otra persona. El jutsu no funciona así. Por favor, deja de decir toma el control del cuerpo, nos hace sonar como Orochimaru, murmuró Naruto. Kurama lo ignoró. Sin embargo, mi chakra por sí solo no fue suficiente para crear un cuerpo para nosotros. Entonces ese poder fue tomado de alguien. Probablemente de la chica que conociste en el bosque. Naruto entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Si Bijun pudiera crear cuerpos humanos cuando quisiera, entonces Orochimaru habría estado mucho más interesado en nosotros. Pero no podemos. Mi chakra no era suficiente, por lo que el jutsu se acercó automáticamente al ser más cercano. Naruto, estoy diciendo que combiné esencias con ella para salvar tu vida. Ante la mirada confusa de Naruto, Kurama suspiró profundamente. Sé que estoy pidiendo mucho aquí, pero necesito que lo pienses por una vez. Naruto abrió la boca para protestar, pero Kurama lo interrumpió antes de que pudiera. Piensa en esto, de esta manera. Los Bijus son esencialmente seres de chakra. Si dos Bijus, digamos, Matatabie y Sobu, combinaran chakra, entonces eso formaría otro Biju. Espera, ¿en serio? ¿Funciona así? No, no es así, pero entiendes la idea. A ti te pasó lo mismo. Partes de mi esencia combinadas con partes de la suya fueron suficientes para crear un cuerpo en el que nos acomodemos y sostengamos tu vida. ¿Taaaa, sigo siendo humano, o qué? Naruto miró sus manos, medio esperando ver crecer un pelaje anaranjado. Ya no eres un humano. Para decirte la verdad, no sé lo que eres. La chica a tu lado no tenía chakra. Pero todavía sentí algo en ella. Por eso dije nuestras esencias combinadas y no nuestro chakra. Kurama gruñó frustrado. Nunca había visto nada como ella antes. Ella no es humana. Bueno, estamos en una dimensión diferente, así que tiene sentido, se encogió de hombros Naruto. ¿Por qué soy más joven? ¿Por qué renaciste? Aunque tienes razón, deberías ser un bebé. No tengo la menor idea de por qué tienes 4 años. Pero Naruto, ¿entiendes lo que eso significa? Naruto asintió.
Sí, tengo un nuevo cuerpo en una nueva dimensión. Mocoso tonto. Técnicamente. Esa chica es tu madre. Naruto no respondió. Su cerebro había dejado de funcionar. Naruto, ¿estás bien ahí? Acabo de salvar tu vida. Por favor, no me obligues a guardarlo de nuevo. Naruto salió del trance. ¿Qué quieres decir con que es mi madre? Usted muerto, Naruto, y luego estabas renacer. Fuiste concebido a partir de su esencia. Eso te convierte en su hijo. No es un concepto muy difícil de entender. Las colas de Kurama se movieron molestas antes de que de repente se quedaran mortalmente quietas. ¿Y sabes algo, Naruto? ¿Qué? Los ojos de Naruto se agrandaron. No, no querrás decir. Kurama sonrió. En efecto. También fuiste creado usando mi chakra. Lo que significa que... No lo digas, susurró Naruto. Naruto, soy tu padre. No eres mi socio, no hagas esto extraño. Deténtalo. Kurama se rió entre dientes. Sin embargo, con toda seriedad, ella es, dentro de todos los derechos y propósitos, su madre. Mírate a ti mismo. No sé qué es ella, pero debe ser fuerte si su esencia puede superar mi chakra Bijuu. Naruto ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Mírate a ti mismo. Cerca había un pequeño arroyo. Naruto miró con recelo a Kurama antes de acercarse al arroyo y miró hacia abajo. Su reflejo volvió a mirarlo. ¿Qué en el nombre del sabio estoy mirando aquí? Naruto se estaba mirando a sí mismo en la corriente. Pero no era el mismo él mismo del día anterior. Su cabello ahora era castaño rojizo. Sus ojos eran plateados. Su tono de piel ha cambiado. Lo único que había conservado eran sus marcas de nacimiento de bigotes y su estructura facial, su esencia. Influencia, supongo. Heredaste sus rasgos físicos. Sin embargo, no pienses ni por un segundo que ella puede ser más poderosa que yo. Su esencia es más dominante que la mía, por eso se manifestó en tu cuerpo, pero eso no quiere decir que pueda vencerme en una pelea. Kurama resopló imperiosamente. Es como tu genética humana. Un gen dominante no lo hace más poderoso que uno recesivo. Naruto suspiró. Sí, sí, sí. ¿Todavía tengo chakra? Por supuesto que sí. ¿Por quién me tomas? Kurama se burló. Un Naruto sin chakra no sería Naruto en absoluto. Sería como Kakashi sin su porno. Cierto, cierto, Naruto se golpeó la frente de repente. Maldita sea. Los ojos de Kurama brillaron con alarma. ¿Qué es? ¿Sientes dolor? ¿Te sigue afectando el ataque de Kaguya? Naruto gimió desesperado. No, no es eso. Olvidé pedirle a Kakashi-sensei que se quitara la máscara. Y ahora supongo que nunca sabré lo que está escondiendo. Idiota. Pensé que en realidad estabas en problemas por un segundo. Kurama metió la cabeza hacia atrás dentro de su bola de pelo. Creo que eso es todo para mí. Ese jutsu tomó mucha energía. Necesito dormir. Nos vemos en unos años. Mantente a salvo, Naruto. Buenas noches, Kurama, espera, ¿qué acabas de decir? Unos años. Pero los ojos de Kurama ya se habían cerrado y su respiración se había estabilizado. Kurama. Ninguna respuesta. Kurama estaba profundamente dormido. Naruto se sentó, sintiéndose repentinamente muy cansado. Él acababa de luchar contra una diosa y literalmente había muerto y renacido en una nueva dimensión. Pero lo más importante, todos sus lazos, toda su gente preciosa, se perdieron para él. Solo quedó Kurama. Nunca volvería a ver a Sakura, Sasuke, Kakashi-sensei, Tenso, Sai y todos los demás. Shinobi Rule 25 establece que un shinobi nunca debe mostrar sus lágrimas durante una misión. Naruto siempre ha roto esa regla, tanto durante como fuera de las misiones. Y ahora, en su propia mente sin nadie más alrededor, completamente solo, rodeado de soledad una vez más, Naruto rompió esa regla nuevamente. XXX. Artemis fue sacada de sus pensamientos por la vista que tenía ante ella. ¿Estaba llorando el niño? Artemis se inclinó más cerca a pesar de que realmente no necesitaba hacerlo. Su vista era suficiente para ver las motas individuales de polvo a millas de distancia. Él estaba llorando. No hizo ningún ruido, pero las lágrimas fluyeron silenciosamente por debajo de sus párpados. Artemis se mordió el labio. Luego colocó su mano sobre la de él. Un resplandor plateado de repente se iluminó sobre su cuerpo, el calor lo consoló. Lentamente, las lágrimas se detuvieron. Este chico, no. No era solo un niño. Puede que a Artemis no le guste, pero era su hijo.
Fue concebido a partir de su esencia, su ser. No puede permitir que la información de nada de esto se filtre a los otros dioses y diosas. Eso sería un desastre. Todo el Olimpo estaría alborotado, tal vez incluso más grande que cuando se enteraron de que Afrodita estaba engañando a Ares. Un hijo varón de Artemisa sería considerado una abominación. Peor aún, habría numerosos peligros y amenazas contra su hijo. Probablemente atraería más monstruos que incluso un hijo de los tres grandes. Después de todo, Zeus, Poseidón y Hades han tenido hijos antes. Sus hijos, aunque fuertes, no son nada nuevo. Pero un hijo de Artemisa, nuevo, único y nunca antes visto, atraería una cantidad de problemas sin precedentes. Artemisa no sabía realmente lo que iba a hacer todavía, pero una cosa que sabe que no quiere hacer es enterrar a su hijo. Sin embargo, ¿dónde puede estar a salvo? No con los cazadores, definitivamente no. Artemis confiaba en ellos, pero no con algo tan importante y primordial como esto. Él era su hijo. Campamento mestizo, Artemis se rió entre dientes de su broma. Enviarlo al campamento mestizo era solo pedir que lo descubrieran y lo mataran. Solo quedaba una opción. No era una gran opción en absoluto, pero en este punto, tomará lo que pueda conseguir. Todavía acunando al niño en sus brazos, Artemis se puso de pie y convocó su carro lunar. Asegurándose de enmascarar la presencia del niño, Artemis tomó las riendas y ordenó al carro que despegara. Fue más rápido que nunca antes. Poseidón se irritaría, ya que su carro lunar afectó las mareas del océano, pero tendrá que lidiar con eso. A Artemis no le importaba eso en este momento. En cambio, se estaba preparando mentalmente para el encuentro que se avecinaba. Ella miró al niño dormido. Se parecía mucho a ella. XXX. Artemis llamó a la puerta una vez, preparándose. Se paró frente a una lujosa mansión en medio de la nada. Había numerosos coches, todos raros y caros, aparcados en el camino de entrada de mármol. El agua fluía constantemente en la fuente de cristal. La puerta se abrió para revelar a un chico de unos 17 o 18 años. Cabello rubio recogido en un moño de hombre, ojos azules, una sonrisa deslumbrante. Llevaba una camiseta sin mangas, jeans y mocasines. Este hombre fue llamado guapo por muchos, aunque Artemis no vio cómo. También era muy, muy molesto. Apolo le sonrió a Artemisa. ¿Qué pasa, hermana? ¿Quieres escuchar mi último haiku sobre ti? Por lo general, Artemis simplemente le habría disparado una mirada fría para callarlo. Pero esta no era una situación típica. Apolo tomó su silencio como una confirmación. Una luna sin sol. Necesito tu ayuda. El aire está sin, espera, ¿qué? Apolo parpadeó. ¿Acabas de decir que necesitabas mi ayuda? Por si acaso, su mano se iluminó, de un color dorado brillante, y la colocó contra sus orejas, presumiblemente para limpiar la cera inexistente. Artemis suspiró. ¿Por qué siempre tienes que ser tan dramático con las cosas? Apolo la miró fijamente. Porque nunca me has pedido ayuda antes. Favores, sí, pero nunca ayuda absoluta. Su mirada viajó hacia abajo y finalmente notó al niño que estaba siendo llevado por un lobo a su lado. «Hermana, ¿secuestraste a un niño?» Artemis vaciló. «¿Podemos llevar esto adentro?» «Sí, pasa», Apolo mantuvo la puerta abierta para Artemis. Entró, haciendo señas al lobo para que la siguiera. El lobo fue una creación temporal. El niño todavía dormía profundamente sobre el lomo del lobo, con la cara presionada contra el suave pelaje. Artemis se detuvo en seco, asombrada por el interior de la mansión. Era normal. No había un gran salón, no había candelabros colgando del techo, no había estatuas de oro macizo de Apolo esparcidas por todas partes. Ni siquiera una estatua. En cambio, estaban en una sala de estar de tamaño normal. Sofás de cuero blanco, un violín en el medio, un televisor flotando en el aire que Artemis reconoció como el último modelo de televisores de Hephaestus. Era acogedor. Artemis se volvió hacia Apolo confundido. ¿Qué es esto? Apolo se encogió de hombros. Esta es mi cueva de hombres. Es mi lugar para relajarme y relajarme. No necesito estatuas de mí mismo en cada rincón de la habitación para eso. Artemis estaba en una rara pérdida de palabras. No pensé que disfrutarías de un lugar tan modesto como este. Nunca supe. Un hombre nunca revela todos sus secretos, le guiñó un ojo a Apolo. Realmente me gusta este lugar. Artemis levantó al niño y lo dejó boca arriba en el sofá. El lobo, terminado su deber, se desvaneció en un estallido de luz plateada. Es agradable. Por supuesto que lo es. Siéntete libre de pasar cuando quieras.
Entonces, ¿qué ayuda necesitas, oh Santo Zeus Todopoderoso, quien en los fosa del Tártaro es ese? El rostro sonriente de Apolo se había transformado en uno de absoluto horror cuando finalmente vio los rasgos del niño dormido en el sofá. En un destello literal, Apolo estaba arrodillado, examinando de cerca al niño dormido. Artemis, suspiró, ¿qué has hecho? ¿Has perdido la cabeza? Artemis puso los ojos en blanco y lo golpeó en la nuca. ¡Oh! ¿Por qué fue eso? Apolo se frotó la cabeza, pero su atención seguía centrada únicamente en el niño. No es lo que estás pensando, Artemis frunció el ceño. Apolo señaló la forma dormida del niño. ¿Es tu hijo? Artemis vaciló, negándose a mirar a Apolo a los ojos. Sí, lo es. Apolo se puso de pie y se dio la vuelta para mirarla. Su rostro estaba mortalmente pálido. Artemis, ¿qué? No sé de dónde vino, interrumpió Artemis, cruzando los brazos. ¿Me escucharás? Habla, la expresión seria volvió a aparecer en el rostro de Apolo, y esta vez, no fue un acto. Cuéntamelo todo. Estaba cazando sola esta noche. Un perro del infierno. Bastante fácil de matar. Cuando caminaba para recoger el botín de guerra, mi estómago comenzó a emitir una luz plateada. Sentí como si me estuvieran arrancando la esencia. Los ojos de Apolo brillaron, de un intenso color dorado. Así que estás diciendo. Artemis asintió. Había una esencia de naranja rojiza entremezclada con la plateada. El resultado es este niño. ¿De quién? Apolo exigió. La rabia estaba escrita en su rostro. ¿Quién lo hizo? Artemis se sorprendió, pero solo por un momento. No lo sé. No sentía nadie alrededor. Y luego una furia fría cruzó por su rostro. Y cuando sepa quién fue, los cortaré en pedazos. Su mirada viajó hacia el niño y se suavizó. Sin embargo, es un inocente. Oh, hombre, Apolo se pasó la mano por el cabello. Bueno, es reconfortante saber que todavía eres una doncella. Lo soy, y siempre lo seré, afirmó Artemis. Bien, al menos no tenemos que preocuparnos por los problemas que vendrían con eso. Artemis, sabes que este niño, si se descubre, será un objetivo, ¿verdad? Un niño de Artemis, no, no solo eso. Un hijo varón de Artemisa. Estará en peligro si alguna vez lo descubren. Apolo ladeó la cabeza. Pero, de nuevo, supongo que por eso estás aquí. Por mucho que me duela admitirlo, hermano, necesito tu ayuda, Artemis era inusualmente vulnerable. No puedo tenerlo conmigo, y no tengo ningún otro lugar para ponerlo que sepa que está seguro además de ti. ¿Puedes ayudarme? ¿Te das cuenta? Comenzó Apolo, estaré violando numerosas leyes antiguas para hacer esto. No haría esto ni por mis propios hijos. Va a tomar mucho de mi tiempo, paciencia y energía. Así que, mi respuesta a su solicitud es... Artemis se volvió. Por supuesto. Seguramente no se podría conceder una petición tan escandalosa. Apolo abrió los brazos y sonrió. Por ti, mi querida hermanita, haré cualquier cosa. Lo mantendré a salvo. Artemis se dio la vuelta, sorprendida, antes de que una sonrisa de agradecimiento se extendiera por su rostro. Gracias, Apolo. De nada. Eso explica por qué viniste aquí de todos los lugares, Apolo se frotó la barbilla. Es porque este es uno de los pocos lugares que mantengo protegido de la vista. Un hombre necesita su privacidad, ¿sabe? De hecho, dudo que incluso Atena sepa lo que sucede dentro de aquí, y tiene el hábito de tratar de saberlo todo. Apolo se arrodilló una vez más y puso su mano sobre la frente del niño. Su mano brillaba con un color dorado. Sí, él es tu hijo. Podría reconocer el poder de mi hermana gemela en cualquier lugar. Aunque esta otra cosa en él. Artemis asintió. ¿Sabes lo que es? Apolo negó con la cabeza. No, no lo sé. Mis poderes de profecía tampoco me dicen nada. Estoy en la oscuridad contigo, hermana. Artemis suspiró. Supongo que tendré que rastrearlo yo mismo. Apolo se alejó lentamente de Artemisa, que estaba filtrando una intención asesina. Haz eso. Yo me ocuparé de tu hijo, oye, ¿cómo se llama? ¿Ya lo has nombrado? El niño en cuestión eligió este momento para despertarse. Exhaló profundamente, sus ojos se abrieron lentamente para revelar ojos gris plateado del mismo color que la luna. Sus ojos son exactamente del mismo color que los tuyos, dijo Apolo fascinado. Si alguien más vio a este niño, sabrá inmediatamente que es tuyo. Es obvio. Por eso te elegí para ir. Por paradójico que parezca, sé que eres el mejor a quien acudir cuando guardas un secreto. Puedes proteger su presencia de los otros inmortales, Artemis se acercó al chico.
que estaba sentado, mirándolos a ambos con los ojos muy abiertos. «Oye, chico, ¿cómo estás?» Apolo sonrió. El chico no respondió. «Idiota», murmuró Artemis. «No nació hace ni horas. Aún no sabe hablar». Apolo entrecerró los ojos. «¿Estás seguro de eso?» «Recuerda, él no es un semidios normal. Al igual que tú y yo nacimos con el conocimiento del lenguaje, es completamente plausible que este niño también pueda hablar». Artemis frunció el ceño. «También somos dioses. La esencia roja y naranja, quienquiera que sea, no era de un dios. Eso puedo decir». Apolo se encogió de hombros. «Bueno, no puede hacer daño intentarlo». Se volvió hacia el chico, que parecía un poco aterrorizado. «Entonces, ¿nos entiendes?» La mirada del chico permaneció sin comprender y sin idea. «Puede que tengas razón», suspiró Apolo. «Eso es lamentable. Entonces, ¿ya has decidido un nombre para él?» «No, no lo he hecho. ¿Qué sugieres?» «¿Qué tal App?» «No importa. Pensándolo bien, no creo que nunca me perdonaré si te dejo nombrar a mi hijo». «Yo decidiré», Artemis se golpeó el muslo con los dedos. Naruto. Ambos se volvieron hacia el chico, quien retrocedió con miedo. Naruto. Así que nos entendió. Probablemente no podía hablar todavía, gritó Apolo triunfalmente. Como de costumbre, Artemis lo ignoró. ¿Tu nombre es Naruto? El chico, Naruto, asintió con entusiasmo. Naruto. Artemis miró a Apolo, quien simplemente se encogió de hombros. Entonces, Naruto. Apolo se frotó la barbilla. Ese nombre suena japonés. Me recuerda el tiempo que pasé en Japón. Aquí, déjame componer un haiku. Quizá más adelante, hermano. Por ahora, mis cazadores se preguntarán dónde estoy. Y, gracias. Artemis se volvió para irse. ¡Mamá! Naruto gritó. Artemis se quedó inmóvil. Luego, incapaz de lidiar con sus sentimientos conflictivos y turbulentos, continuó alejándose, dejando atrás al niño. El hecho de que estuviera aparentemente tranquila no significaba que estuviera tranquila por dentro. Todavía se estaba recuperando de los acontecimientos de la noche. Necesitaba tiempo. «Hermana, yo me ocuparé de él», Apolo la vio cerrar la puerta detrás de ella con tristeza. «Mamá». Naruto volvió a llamar, esta vez con mucha más desesperación. Apolo respiró hondo antes de sonreír alegremente a Naruto. «Tiene que irse por ahora. Volverá pronto. ¿Cómo estás?» «Mi nombre es Apolo. Soy tu tío». Naruto lo miró con los ojos entrecerrados. «¿Unka?» Apolo asintió. «Artemis, la hermosa niña que acaba de irse, era mi hermana. También es tu madre». «Okie». XXX. Naruto conocía un nuevo idioma. En algún momento entre despertarse en el bosque y despertarse en esta habitación, un nuevo lenguaje parece haberse asentado en su cerebro. De hecho, conocía dos idiomas nuevos, griego e inglés. Era casi como si estuviera conectado a su cerebro. No sabía cómo funcionaba, pero estaba agradecido por ello. No quería tener que aprender un nuevo idioma desde cero. También estaba muy, muy asustado. Naruto se había despertado en el carro cuando volaba por el cielo. Lo había escondido, por supuesto, porque la gente deja escapar todo tipo de información cuando cree que está dormido. Y definitivamente había mucha información. Estas dos personas, Artemisa y Apolo, su madre y su tío, aparentemente eran dioses. Como Kaguya, Naruto se estremeció. ¿Significa esto que ahora era en parte dios? Y aparentemente, ser el hijo de Artemisa era un gran problema. Probablemente incluso algo más importante que él siendo el hijo de Yellow Flash. Naruto necesitaba tener cuidado a partir de ahora. Si estos dos realmente eran dioses, y había otros dioses ahí fuera, entonces. Bueno, los inmortales viven para siempre, por lo que tienen mucho tiempo para recolectar enemigos. Iba a seguir fingiendo dormir, pero. Bueno, su nombre le importaba. Él era Naruto Uzumaki, y no había forma de que aceptara otra cosa. Afortunadamente, no le preguntaron cómo consiguió ese nombre. Probablemente porque eran dioses y estaban acostumbrados a que sucedieran cosas como esta. Lo que le funcionó. Artemis estaba enojado con Kurama. Naruto esperaba sinceramente que nunca se enterara de que había sido él quien había desgarrado su esencia divina. Técnicamente, era el jutsu de Kurama, pero dudaba que a ella le importara. Aunque Naruto no sabe cómo se vengaría, dado que Kurama vivía en su sello. Esperar. Naruto ya no tenía un sello para que Kurama residiera. Renació en un nuevo cuerpo que no tenía el sello de Shinigami o su propio sello personalizado.
Entonces, ¿dónde estaba Kurama? Naruto se preocupará por eso más tarde. Otra pregunta era exactamente dónde encontró Kurama este jutsu de reencarnación. Apestaba, por un lado, ya que en realidad no funcionó de la forma en que se pretendía. Naruto había renacido con todos sus recuerdos, sí. El único problema es que estaban en una dimensión completamente nueva y Naruto ya no era humano. Era mitad dios, mitad Bijuu. Esto estaba en el mismo nivel de confusión que Obito. Pero, de nuevo, no importaba lo que fuera Naruto. Después de todo, no es la cara o el cuerpo lo que hace a alguien lo que es, son las decisiones que toman con sus vidas. Naruto podría estar en el cuerpo de Orochimaru a pesar de todo, porque nunca dejará de ser Naruto Uzumaki, créelo. A Naruto le dolió un poco cuando su madre se fue. Ni siquiera la conocía, pero estaba solo en este nuevo mundo, y con Kurama dormido, ella era todo lo que tenía. Pero él no la culpó. También se sorprendería si el chakra de Kurama fuera robado repentinamente y se usara para hacer un mini Bijuu, aunque todavía duele. Entonces, Naruto, ¿algo más que quieras decirme? Ya sabes, cuando nací, inmediatamente canté una canción sobre mi genialidad y cómo sería el dios del tiro con arco, la profecía y todo ese jazz. ¿Y tú? ¿Sueños de lo que vas a hacer? Apolo le sonrió a Naruto. Sus dientes eran de un blanco cegador. Un sueño. Antes, Naruto tenía el sueño de convertirse en Hokage. Tenía el sueño de ser aceptado por todos. Tenía el sueño de proteger a su preciosa gente y traer de vuelta a Sasuke. Pero ya no hay Konoha. No hay aldeanos que lo odien, no hay Sasuke, no hay gente preciosa que proteger. Además de Kurama, por supuesto, pero Kurama probablemente se tragaría a Naruto entero si alguna vez insinuara que Kurama necesitaba protección. Así que ahora, el sueño de Naruto es simplemente encontrar a alguien precioso de nuevo. Naruto miró contemplativamente al hombre que todavía le sonreía. Apolo. Su nuevo tío. Puede empezar desde ahí. Y entonces Naruto le devolvió la sonrisa a Apolo con una brillante sonrisa propia. Quiero ser tu amiga. La sonrisa de Apolo se ensanchó. Oh, tienes un buen sueño. Un muy buen sueño en verdad. Afortunadamente, Apolo no cuestionó el repentino salto de Naruto en la habilidad de hablar. O los dioses no tenían ni idea, o veían tantas cosas raras todos los días, pequeñas cosas como esta ni siquiera los perturbaban. Naruto esperaba que fuera lo primero, pero con su historial, definitivamente era lo segundo. XXX. Un mes después. Maldita sea. Estás haciendo trampa. Naruto aulló de indignación, golpeando el mando de Xbox sobre los suaves cojines blancos. Apolo sonrió. Eres una lástima, eso es todo. No te preocupes, perder es normal. Naruto se había adaptado bastante bien a la vida viviendo con un dios. Hubo algunos fallos menores aquí y allá, como que no había baños en la mansión, eso casi había sido un desastre, pero en general todo iba bastante bien. No se le permitió pasar la línea fronteriza. El dominio de Apolo era la mansión, y mientras Naruto permaneciera dentro del dominio, estaría protegido de la vista. Pero si cruzó el límite, todo tipo de deidades y criaturas pueden sentirlo. Era agravante no poder salir a la calle. Era casi como si hubiera algo dentro de él que lo instaba, lo obligaba a abandonar los confines del edificio y disfrutar de la naturaleza. Naruto anhelaba estar en un bosque de nuevo, estar entre árboles y disfrutar del aire fresco. Pero ya no era estúpido, temerario o imprudente. Sabía que si salía y lo descubrían, habría problemas no solo para él, sino también para Apolo y Artemisa. Y así, aunque le dolía, hizo lo inteligente y se quedó adentro. Apolo no fue una mala compañía. En realidad, era muy bueno. Sin embargo, todavía tenía sus momentos molestos. Como en este momento. Vamos a tener una lucha uno contra uno en Super Smash Bros., dijo Naruto con furia. Sí. Me mataste. Con facilidad. Tus ojos estaban cerrados. Soy así de bueno. Ni siquiera estás tocando el controlador. Apolo se encogió de hombros. Soy un dios. No estoy limitado por los mortales. Eso es una engaña. Controlarlo con tu mente anula completamente el propósito del juego. Naruto gritó, poniéndose de pie de un salto. Sus ojos ardieron con determinación y un fuego rugió a la vida en su corazón. ¿Sabes qué? Si vas a hacer trampa así, está bien. Pero debes saber esto. Incluso con tus trampas, yo, Naruto, te derrotaré tan mal, lamentarás el día en que me introdujiste en este juego. Créelo. Apolo se rió entre dientes. Buena suerte con eso, Naruto. Otra ronda.
XXX. 2 meses después. Espera, déjame aclarar esto. Naruto se inclinó hacia adelante, mirando sospechosamente a Apolo. Entonces estás diciendo que eres el hijo de Zeus, el rey de los dioses. Correcto. Artemis es tu hermana. ¿Señalar lo obvio es un pasatiempo tuyo? Cállate. Zeus está casado con Hera y tenía a Ares juntos. Dime que me calle de nuevo, y te mostraré lo que solíamos hacer con los mocosos ingratos en Esparta. Aquí tienes una pista. Involucraba sangre. Oh no, estoy tan asustado, y lo habría estado si Apolo no hubiera hecho estas amenazas cada 2 horas. Sin embargo, nunca los llevó a cabo, sobre todo porque Artemis lo habría matado si lo hubiera hecho. Pero Hera es, ya sabes, la hermana de Zeus. Naruto miró a Apolo. Son hermanos. Apolo se encogió de hombros. Los dioses no tienen Adn. No tener Adn no lo hace menos extraño. Apolo negó con la cabeza. Estás viendo esto desde una perspectiva mortal. Desde una perspectiva piadosa, no es extraño en absoluto. Lo único que está mal visto es si un dios sale con sus hijos, o semidioses con los mismos padres que se juntan. Derecha. Además, todos estamos relacionados de alguna manera, así que si vas a ser así, tu grupo de citas se limitará solo a mortales y espíritus de la naturaleza, se encogió de hombros Apolo. Ok. Sorprendentemente, Naruto ya no se siente tan fuertemente por el sexo opuesto. No está seguro si es porque está de vuelta en el cuerpo de un niño, pero por alguna razón, cada vez que pensaba en Hinata, su corazón no latía con fuerza y su rostro ya no se sonrojaba. Quizás fue la influencia de Artemis en él. XXX. 3 meses después. Naruto miró con tristeza por la ventana de la mansión. Sus dedos golpearon un patrón inconexo en la repisa de mármol. Sintió que Apolo se acercaba detrás de él. ¿Cuándo? De alguna manera, Apolo entendió lo que Naruto quiso decir con esa pregunta de una palabra. No lo sé, respondió con sinceridad. Naruto se dio la vuelta para mirar a Apolo, y Apolo pudo ver el dolor en los ojos de Naruto. ¿Por qué no viene a verme? No lo sé, repitió Apolo. ¿Es porque ella me odia? Susurró Naruto, mirando sus diminutos pies. No, no es, comenzó Apolo, pero Naruto lo interrumpió con una risa amarga. Oh, por favor. No me vengas con eso. Artemis nunca quiso un hijo, mucho menos un hijo varón. No soy más que un doloroso recordatorio para ella, Naruto apartó la mirada. De lo contrario, ¿por qué más no ha venido a verme ni una sola vez? Apolo vaciló. Porque ella no quiere hacerte daño. Me lastimaste. Naruto se dio la vuelta para mirarlo. Los ojos de Apolo se entrecerraron, enojados por el tono de Naruto, pero toda su ira se disipó cuando vio las lágrimas en el rostro de Naruto. ¿Estás loca? ¿Por qué pensaría que me haría daño? Somos dioses, dijo Apolo simplemente. La mayoría de los dioses, incluso los amables, no son exactamente un gran material para los padres, excepto yo, por supuesto. Y mi hermana pequeña nunca ha tenido un hijo antes. Ha visto lo que hacen los otros dioses, las tragedias que causan, y está aterrorizada de que te haga lo mismo. No quiere que te lastimen. Naruto miró a Apolo con desesperación. No me importa si ella me insulta. No me importa si me mira. Simplemente no quiero que me deje solo. ¿Por qué tiene que ignorarme? La soledad es un infierno del que Naruto pensó que lo habían rescatado hace años, pero por alguna razón, regresó enseguida. Aunque eso no era del todo cierto. No estaba realmente solo. Apolo estuvo aquí. Pero al igual que en ese entonces, cuando tenía a Hiji, Teuchi y Aiame, Apolo no era suficiente. Naruto no podía salir de la mansión. Nadie podía entrar excepto Artemis, su propia madre. Y ella nunca lo hizo. Apolo abrió la boca para hablar, pero luego la cerró. Lo siento, Naruto, dijo finalmente. XXX. 4 meses después. Naruto se echó hacia atrás, esquivando el movimiento de la espada de Apolo por un pelo. Luego corrió hacia adelante, con el puño ya listo para dar un golpe devastador. Apolo trató de recuperar su espada para atacar a Naruto una vez más, pero Naruto se levantó de un salto y tomó prestada una de las técnicas de Lee, pateando el brazo de la espada de Apolo con el Konoha Senpuu. La espada resonó fuera de las manos de Apolo, y Apolo se vio obligado a bloquear todos los golpes de Naruto con las manos desnudas. Apolo echó el puño hacia atrás para lanzar un gancho. Naruto sonrió. Apolo estaba transmitiendo sus ataques como un estudiante de la academia.
Naruto podía ver a través de él. Naruto se echó a un lado, desviando el gancho sin causarle daño con la mano, pateó con la pierna para sacar las rodillas de Apolo y usó el otro puño para golpear a Apolo directamente en la cara. Justo cuando su puño estaba a punto de hacer contacto, Apolo entró en acción. Su mano se volvió borrosa mientras bloqueaba sin esfuerzo el puño de Naruto con la palma, y luego la patada de Naruto golpeó a Apolo en las rodillas. Naruto se desconectó rápidamente después, saltando hacia atrás para poner algo de distancia entre ellos. ¡Oh! Para un pequeño, pateas fuerte, Apolo se frotó la rodilla, haciendo una mueca de dolor. Cuando propuse el entrenamiento de combate hoy, no imaginé que fuera así. ¿Qué, estás perdiendo mucho? Naruto se burló. Apolo entrecerró los ojos. Me gustaría recordarte que estoy luchando a menos del 1% de mi poder total. No seas como los otros semidioses antes que tú. La arrogancia solo te llevará a la ruina. Apolo puede estar luchando a menos del 1% de su poder total, pero también Naruto. Naruto se encogió de hombros. ¿Menos del 1% o no? Yo, un niño pequeño, todavía te ataqué. Eso no puede ser bueno para tu reputación si sale, ¿eh? Mi arma principal es el arco. Si quisiera, podría dispararte con flechas desde una milla de distancia, y serías incapaz de detenerlo. El arco dorado de Apolo se materializó en su mano con un destello. ¿Te importaría probarlo? Naruto levantó las manos. Espera, podemos hablar de esto. El tiempo de hablar, sonrió Apolo, ha terminado. También el entrenamiento de combate, para el caso. Ahora vamos a esquivar el entrenamiento. No me apuntes con esa cosa. ¿Por qué estás colocando 8 flechas a la vez? No puedes disparar 8 flechas a la vez con precisión, sabio santo. XXX. 5 meses después. ¿Por qué soy tan bueno en el tiro con arco? Preguntó Naruto con curiosidad. Tu madre es Artemis, quien admito libremente que es casi tan hábil como yo. En otras palabras, ella es mejor que tú. Yo nunca dije eso. ¿Entonces sus habilidades se transfirieron a mí? Sí. Al igual que mis propios hijos son geniales con los arcos, el canto, el baloncesto y la curación, tú obtienes algunos poderes de Artemis. Ese es un pensamiento aterrador. ¿Qué? ¿Obtienes poderes especiales de semidioses porque eres el hijo de Artemisa? No, el hecho de que tengas hijos. Te haré saber que de todos los dioses, estoy en el top 5 en términos del niño más semidios. Cállate, no quiero oír hablar de eso. XXX. 6 meses después. Apolo no estuvo con Naruto la mayor parte del día. Tenía sus deberes que atender. Como resultado, Naruto a menudo se quedaba solo en la mansión. Usó este tiempo para entrenar su chakra. No quería que Apolo se enterara todavía de su chakra. Naruto es muy consciente de que no puede mantener esto en secreto para siempre, pero quería esperar un tiempo antes de revelarlo. Kage Bunshin no Jutsu. Toda la mansión se llenó de repente de clones. Todos saben qué hacer. Vamos, empecemos. Derecha. Respondió un coro de voces. Los clones se dispersaron, formando grupos para trabajar en recuperar a Naruto sus habilidades. Desde que renació, el nivel de habilidad de Naruto ha disminuido drásticamente. Comprensible, ya que es un niño pequeño. Su control de chakra era inexistente, sus reflejos disminuidos, su velocidad lenta, su fuerza baja. En general, no fue tan bueno. Naruto estaba en un nivel bajo de Jonin en este momento. Necesita volver al nivel de Kage. Y eso significa entrenamiento. Porque en este nuevo mundo lleno de dioses y monstruos, Naruto necesita ser fuerte para proteger a su preciosa gente. Bueno, está bien. Persona preciosa, hasta ahora. Apolo era el único amigo de Naruto. Kurama todavía estaba profundamente dormido. Naruto realmente quería que Kurama se despertara, en parte para tener otro ser con quien hablar, en parte para preguntarle a Kurama exactamente de dónde había sacado ese jutsu. ¿Por qué, de todos los dioses y diosas, Naruto era un hijo de Artemisa? Muchas preguntas sin respuesta, sin forma de responderlas. En cualquier caso, si Naruto quería poder proteger a Apolo, que era un dios literal, entonces Naruto tenía que ser fuerte. Realmente muy fuerte. Una fuerte combinación de voces de repente gritó lo mismo. Rasengan. XXX. 7 meses después. Estás envejeciendo a un ritmo rápido, dijo Apolo con una bata blanca de laboratorio. ¿Crees? Naruto tenía biológicamente solo 7 meses, pero ya tenía la apariencia de un niño de 6 años. Naruto estaba un poco asustado por eso. Apolo inclinó la cabeza. Todavía no puedo precisar exactamente lo que eres. Eres mitad diosa de Artemis, pero la otra mitad, no sé qué es.
Naruto instantáneamente se sintió muy, muy nervioso. No es otro dios o titán. No tiene sicor dorado. No es una dríada, o una náyade, o un espíritu del viento o un espíritu de la tierra. Tampoco es un monstruo. Apolo frunció el ceño. ¿Qué eres tú? Naruto se encogió de hombros con indiferencia. Ni idea. Técnicamente, esa era la verdad. Naruto no tenía idea de cómo clasificarse a sí mismo. Lo que sea. Mientras no tengas la necesidad de consumir carne humana, deberíamos ser buenos. XXX. 9 meses después. ¿Hay 7.000 millones de personas en el mundo? Naruto exclamó en estado de shock. Apolo asintió. Aproximadamente. ¿Es eso realmente tan impactante para ti? ¿Sí? Hay tanta gente. 7 billones. Eso es más de 10 veces la población de las naciones elementales. El número era una locura. Entonces estás diciendo que, para ganar este juego, tenemos que matar a 7.000 millones de personas. Naruto hizo un gesto hacia la televisión, donde estaban jugando a Plague Arrows Incorporated. No es un juego, corrigió Apollo. Es una simulación de lo que sucedería si alguna vez decidiera soltar mis flechas de plaga. Soy conocido como el dios de la curación, pero muchas personas también olvidan que tengo control sobre las enfermedades. Una simulación real también explicaría la interferencia de otros dioses y detener las enfermedades. Esto no es una simulación, es un juego. Apolo suspiró. Si insistes en ser terco, bueno. Sé que es mejor no empezar a discutir con idiotas. Sí, porque sabes que perderás. ¿Y eso qué te hace? Peor que un idiota. Cuidado, Naruto, a menos que quieras que te infecte con algo desagradable. Naruto llamó a su farol. No lo harás. Apolo hizo una pausa y miró fijamente a Naruto, con un brillo peligroso entrando en sus ojos. ¿De verdad crees que no lo haré? Naruto se mantuvo firme. Su cuerpo era medio chakra Bijū. Enfermarse cuando era un Jinchūriki ya era difícil antes. Ahora, con el chakra Bijū formando literalmente su cuerpo, Naruto dudaba que hubiera un virus que pudiera resistir el poder. Hazlo. Te reto. Hubo una mirada hacia abajo por un momento, sin que ninguno de los lados retrocediera. Apolo chasqueó los dedos. Naruto inmediatamente se escabulló en el sofá blanco. ¡Wow! No se suponía que debías hacerlo. ¿Qué hiciste? Apolo frunció el ceño. Eso es extraño. Se suponía que habías desarrollado puntos con comezón en todo el cuerpo y, no importa cuánto te rascaste, el picor nunca desaparecería. Eso es malvado, susurró Naruto con horror. Eso es pura maldad. Apolo se encogió de hombros. Oye, tomé prestada la idea de los mosquitos. Ellos fueron los que se les ocurrió. Aunque ahora estoy interesado. ¿Eres inmune a las enfermedades? ¿Por qué no lo pruebas? Naruto también tenía curiosidad. Después de 39 diferentes virus, bacterias, hongos y protozoos, Apolo finalmente dejó escapar un suspiro. Eres completamente inmune. Naruto levantó su puño en el aire. Ah. Apesta, ¿no es así, dios de las enfermedades? Estoy confundido en cuanto a dónde sacó esta inmunidad y Apolo se rascó la cabeza. No es de Artemis. Ella solo puede otorgar inmunidad contra enfermedades si recibes sus bendiciones para convertirte en un cazador de Artemis. Debe ser de tu otra mitad, entonces. Probablemente, Naruto casualmente trató de cambiar de tema. Muy bien, ahora que hemos establecido mi nuevo y asombroso poder, juguemos. Apolo sonrió. Muy bien. Hagamos que la raza humana se extinga. Naruto y Apollo prepararon sus arcos y apuntaron a la televisión. Apareció un mapa del mundo entero. ¿Dónde primero? Preguntó Naruto. India, por supuesto. Tienen viajes tanto por mar como por aire, sin mencionar que limitan con varios países. Apolo desvió su puntería ligeramente hacia la derecha. India, lo es. Apolo disparó, la flecha mágica se hundió inofensivamente en la televisión y una burbuja roja apareció en la parte superior de la India. Naruto soltó su propia flecha en la burbuja roja, haciéndola estallar. Entonces, ¿cómo ganamos? Nuestra enfermedad no puede presentar ningún síntoma al principio, porque no queremos que mis hijos, los médicos y los investigadores, desarrollen una cura. Luego, cuando todo el mundo está infectado, atacamos con falla órgano total. Suena desagradable. Hagámoslo. Oh, pero lo más difícil es infectar Groenlandia. Dioses, odio Groenlandia. XXX. 11 meses después, Apolo se había ido de nuevo para cumplir con sus deberes. Naruto gruñó cuando la fuerza del impacto lo derribó.
Rápidamente redirigió el impulso, inclinándose hacia atrás en un resorte de revés y pateando brutalmente. Su pie chocó contra algo duro, luego pasó inofensivamente a través del humo del chakra cuando el clon se disipó. Buena, jefe. Naruto sonrió con aire de suficiencia. Gracias, gracias. Estaba ocupado entrenando con sus Kage Bunshins. Necesitaba acostumbrarse al taijutsu en un cuerpo más joven. Naruto no tenía tanto alcance y poder, pero su pequeño tamaño significaba que podía hacer muchas cosas que antes no podía hacer. Venid a mí. Los llevaré a todos. Sus clones le sonrieron amenazadoramente. ¿Todos nosotros? Naruto tragó saliva, mirando el verdadero mar de naranja en el pasillo. Esperen, no todos ustedes. Solo quise decir unos 30 o algo así. Eso no es lo que escuchamos, jefe. Y cargaron, sus rugidos ahogaron el grito de Naruto de ustedes son mis clones. Se supone que deben escucharme. ¿Sabes qué? Bien. Rasengan. XXX. Un año después, Naruto miró por la ventana. La luna llena en todo su esplendor lo miró fijamente. ¿Naruto? Apoyo se acercó para pararse junto a Naruto. La luna es hermosa esta noche, susurró Naruto, la luz de la luna iluminando su rostro. Lo es, convino Apolo. Hubo un silencio entre ellos por un momento. Ella te ama, ¿sabes? Ella lo hace, ¿eh? Naruto se burló. Ha pasado un año, Naruto se volvió hacia Apoyo. ¿Por qué no ha venido todavía? Apolo lo miró con una mirada irreconocible en su rostro. Nunca antes había conocido a la mayoría de mis hijos. Los ojos de Naruto se abrieron en estado de shock. ¿Qué? Apolo se rió entre dientes con desprecio. Tengo una cabaña llena de mis hijos, y aún no he conocido a la mayoría de ellos. Y a los que he conocido, nuestros intercambios se limitaron a unos minutos. Las leyes antiguas me prohíben interactuar con ellos. De hecho, estoy rompiendo varios ahora mismo, incluso mientras hablamos. Naruto frunció el ceño. Entonces, ¿por qué me estás cuidando? ¿Por qué? Porque, la noche que naciste, mi hermanita, ella, Apolo se volvió, su rostro oscurecido por la oscuridad. Naruto se inclinó hacia adelante. ¿Ella qué? Ella. Y de repente, Apolo estaba justo frente al rostro de Naruto, lágrimas de alegría brotaron de sus ojos y una brillante sonrisa en su rostro. Mi adorable hermanita finalmente me pidió ayuda. Apolo dio un paso atrás e hizo un pequeño baile. Ella nunca antes me había pedido ayuda. Cada vez que la veo, siempre me dice necesito un favor o haz esto por mí o esto es una orden. Pero esa noche, ella pidió mi ayuda. ¿Cómo podría rechazar la solicitud de ayuda de mi hermana? ¿Esa es tu razón? Preguntó Naruto con incredulidad. Oye, tengo que ayudar a mi hermana pequeña. Apolo sonrió. Porque eso es lo que hacen los hermanos mayores. Su expresión se puso seria. Y así es como sé que ella te ama. Porque no me pediría que hiciera esto si no lo hiciera. Naruto miró en silencio a Apolo por un momento. Gracias, dijo finalmente. Apolo sonrió. No hay problema. Aunque todavía duele. Antes, Naruto había pensado que el peor dolor del mundo era no tener una madre. Pero ahora, sabía que el peor dolor es tener uno que no quiere ver tu cara. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Perky Jackson. Fin del capítulo.